Bueno, ¿me das tu nombre y tu cargo, por favor? Ricardo Ramos, jefe de extensión universitaria de la Universidad Tecnológica. Están participando en una expo aquí en el Centro Cívico. ¿Me puedes explicar un poquito? Claro que sí. Estamos participando en la Expo Orienta Universitaria 2012. Aquí la Universidad Tecnológica, como todas las universidades de la localidad, montamos un stand para ofertar las diversas carreras que tenemos para los muchachos de bachillerato. Ahorita lo novedoso de esto es de que la Universidad Tecnológica pues montó dentro del módulo un operativo, que sí nos costó un poquito de trabajo, para que los muchachos se puedan venir a preinscribir aquí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? De que estamos tratando de dar todas las facilidades necesarias para que ningún muchacho se quede sin estudiar. Entre los requisitos más sencillos, pues está el acta de nacimiento, el certificado de bachillerato o historial académico, unas fotografías y el CURP. Además, tienen que pagar $350, que es el costo del examen Ceneval, y eso se paga aquí en el banco también. Por eso, pues sugerimos o nos tomamos la libertad de poner aquí varias computadoras para que los muchachos que estén interesados o personas de cualquier tipo que estén interesadas en meterse a la Universidad Tecnológica, en inscribirse en la Universidad Tecnológica, pues tuvieran esa facilidad. Vienen aquí, entregan los papeles y se van a la. ¿Tienes alguna capacidad de inscripción límite ahora en estos 3 días que van a estar aquí? No, ahorita no. Lo que pasa es que para establecer un límite, pues se involucran varios departamentos, en el de extensión, que está a cargo de un servidor, el de servicios escolares y el de planeación, en coordinación con rectoría, desde luego. Pero estamos hablando de que estimamos que pudiéramos captar alrededor de 1,200 alumnos. No tenemos el estudio que nos justifique o nos sustente esto, pero más o menos por ahí va la tendencia, que podemos recibir 1,000 alumnos. Ahorita la idea es aprovechar esta oportunidad para que los muchachos pues se acerquen lo más pronto posible. El detalle es de que hay pocos lugares en la Universidad Tecnológica y en todas las universidades, y es importante que hagan este trámite lo más pronto posible, primero para separar su examen, que es un examen de diagnóstico, y luego, una vez que presenten y aprueben su examen, pues ya hacer el proceso de inscripción como debería de ser. El examen Ceneval es el día 21 de julio.